las nuevas juventudes, las nuevas personas que están preparándose 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 años, ya no les importa tanto una seguridad económica, buscan otro tipo de cosas. ¿Qué busca esta gente? Lo que busca es un entorno de trabajo creativo. Lo que busca es poder comunicarse con sus compañeros. Lo que busca es un entorno que les permita expandir sus ideas y llevarlas a buen término. Y si no funcionan, que les permita cambiarlas por otras ideas nuevas. Bueno, pues las nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras, las nuevas generaciones de los que van a formar las filas de nuestras empresas, o están en seguridad, admiración y curiosidad, o se van. Porque les importa un bledo el dinero. Y la seguridad tiene que ver algo con el dinero, pero tiene que ver todo con el entorno que les permite expandirse. Un entorno en el que no sientan que hoy te dejo y mañana no te dejo. Hoy te apoyo y mañana no te apoyo. Hoy te impulso y mañana te pongo una zancadilla. No, sino la seguridad de que puedo desarrollarme un proyecto y puedo desarrollarme como persona. ¿La admiración de qué? La admiración del resto del trabajo de los compañeros. Es decir, gente cualificada, ¿sí?, a un nivel suficiente como para admirar el trabajo de sus compañeros y crear equipos de trabajo potentes que se puedan impulsar unos a otros. Y después la curiosidad, la investigación constante, el permitirles aprender, 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 ir más allá. Y esta es la historia, es decir, necesitamos que el ser humano conviva en estas dos emociones constantemente, entre la certidumbre y la seguridad constantemente. ¿Para qué? Para tener ese sentimiento de aventura, ese sentimiento de descubrir, de formarse constantemente y a la vez sentirse seguro que puede desarrollar sus proyectos y demás. Es decir, tenemos que cambiar el chip. Por supuesto, el hecho de contratar a una persona joven es contratar un tesoro emergente. Puedes moldear a estas personas, puedes hablarles de tu filosofía, puedes convertirles en partes de tu equipo de trabajo. Puedes darles lo que ellos quieren a través de qué, de lo que tú quieres. Este es el objetivo final.